Está muy bien. Son palabras claves. Ah, ok, ok. Ojalá las entiendas. Yo en stream anoté, pues hay, hay canjes, ¿no? De, de spreads. Y según yo dije, a huevo, palabras claves. Girl, I have no idea if they're right, but I already printed the images. So fuck you guys. Fuck. Like, like, it's gonna be junkie blue hair and you're gonna deal with it. ¿sabes? Whatever the cold word was for my brain, that bitch <laughs> hid it from me. <laughs> Totalmente, güey. Perdón por el spanglish. Sorry. Salud. Salud, amigos. Bienvenidos a la semana de los cumpleaños. Ay. A la semana Red for everyone out there. Esto sí, sí, sale okay. mañana. ¿Mañana es nueve? Ma mañana es nueve, así es. Bueno, el nueve, cumpleaños a alguien. I don't know who. Happy birthday, you. Happy birthday. El diez, cumpleaños, Fa. Sí, soy yo. El once, cumpleaños, Fa. Sofía. Sí, es ella. Sofía, yo. Ok. Y ¿qué? viernes sale Red. Version. ¿No sale el 12? No, sí, por sí, eso el Ah, ok, sí, I'm sorry, sí, tienes razón Mom, stop that I'm so sorry, <laughs> I'm so sorry stop. Everyone, stop forgetting my birthday <laughs> No es eso, I forgot when was the 12 So um. I was like, eh <laughs> um, Qué bien, sí, muchas cosas sucediendo esta semana, bien bonito Yo hace muchos videos puse en un en un cartelito de Stream Taylor's version. Y, good thing that I still have it right there, because it still works, I guess. Güey, ya quiero escuchar All Too Well 10 Minutes. It's gonna destroy me. Güey, me cantaron los tweets de All Too Well de que, güey, me quedé así de que no mames, güey. Sadie Sink tiene de que 19 años o so 20 y pinche Dylan O'Brien y he's like 30. And then I realized, you know, güey, I like, es yes. que sí, si, yo vi el anuncio y dije, mmm. Qué incómoda diferencia de edad, ¿no? And que, then you que, ajá, y lo dije, ton, ton, ton. Lo que me mamó fue que hubo una, una... Ya sabes, una de esas que tienen en cuenta se Taylor. Okay. Que le empezó a mentar la madre a Taylor Swift, por... así que Taylor Swift, you're so sick por poner a Sadie sin con Dylan O'Brien, de que dar gay age gap is disgusting, and if they're having intimate scenes, you're like wrong in the head, y la chingada, y así como de, a ver, güey uno no lo has visto güey yo saw a car para empezar <laughs> o sea we don't even have intimate photos no. of Taylor and Jake sí claro o sea claro, the, like, y relax. los videos de Taylor they're usually not like that so mm -hmm. we still don't know mm -hmm. pero güey secondly these are actors o sea sí. y usualmente en este tipo de escenas Tienes lo que se llaman estos coaches que están viendo que todas las escenas si hay una relación o algo se ven bien. Es por eso que puedes ver a niños actuando en situaciones traumáticas, como mm. por decir en la Rosa de Guadalupe cada semana donde juegan a que they're fucking murdered by their friends or shit mm. like that. Sí, sí. Este and uh, yeah, it's not like uh, it wasn't consensual. I assure you, probably like mm. there's a good good chance que te lo no obligaría a nadie a hacer mm. algo que le incomodara. Right. And fucking wait. Wait, vélo and then maybe you can. And also, say. if you think that's wrong, then why aren't you shitting on Jake Gyllenhaal? De, sí, güey, de, exacto. O sea, ese es todo el punto de que la banda sí que, oh my God, the age gap, and then sí. you realize, pues sí, porque se dijo de que she's, she's true, exploiting you know? Sadie Sink. Y yo así como de, claro que no, güey. For her, as it? literal así puso for her age. Y yo de que, güey, pues entonces Jake Gyllenhaal was exploiting Taylor Swift, no? ¿Sabes qué? Alexa, play Dear John. <laughs> Don't you think 19 is too young to be messed with? Sí, bueno Sí, ay, qué horror Ay, no Hola, yo soy Faurosco Arroba Faurosco Ay, yo soy arroba Sofiberta Sí, cierto, sí, sí, soy Mhm. se entiende? I mean, technically Mucha gente piensa que te llamas Sofía Berta Ah, no, no soy Sofía Berta Soy Fátima Sofía uh -huh, Sí No, She's not Sofía Berta Por, Sí, me gusta mucho cuando they, they address us As... Yes. as uh, Usan Favroska. mi nombre, ¿no? Y, no, a veces ponen de que quieren ser como formales y ponen de que Fátima Orozco y de que Sofía Berta. Y yo, oh, shit, wow. Ay, nice. una... una disculpa para la chava que de verdad se llama Sofía Berta y que le he ganado el user en muchas redes sociales. <laughs> está bien, te lo han ganado a ti también, Sofía Berta Pop. Pop en, en TikTok, sí, ese fue justo el lugar donde no, me, no se lo gané yo, ella me mm. lo gana a mí. Nunca postea nada, pero pues ahí está. Right. Didn't you had something about the pop de, de Belinda? ¿Me dijiste? Sí, güey. O sea, copo, hace semanas me dijiste que de, había algo que. Uh, sí. Ok, bueno. so if you don't know, long story short, Belinda bloqueó a Sophie, Sophie aquí presente, porque Belinda quería el arroba, arroba Belinda en Twitter, y una chica de nombre Belinda que lo tenía, no se lo quiso dar, no se lo quiso vender. Entonces Belinda, que es una superestrella cantante de pop, eh, le manda a la gente a como que a acosarla para que se lo, para que se lo den. Y Sophie puso un tweet diciendo que, güey, si sabes que this is like a crime and shit, like, mm -hmm. o sea, no, don, no... Sorry, she doesn't represent us, ¿no? Ajá, uh -huh. don, don't encourage people eh, to, like, cyberbully, ¿no? Entonces, la solución de Belinda fue, pues, te bloqueo. Sí. Entonces, that's the... Long story sorry. short, not invited to the wedding. Absolutely, that's exactly what's happening. Yeah, me voy a quedar un regalo, güey, ni más. It's fine, este, it. bueno, it's fine. El punto es que la chica esta de Belinda, uh -huh. she... She is putting out a book. <gasps> and not just any book, way. True crime book. Oh, shit. Se llama A Map for the Missing. Oh, shit. And I'm excited. I'm going to get it as soon as I can, wait, okay. I need to know. Okay. Entonces, este, sí, de que estén al pendiente de A Map for the Missing de Belinda. Wow. Like, it's my second chance with another <laughs> Belinda. That's nice. Right? I got yeah, excited. I got excited for okay. her. Lo único que me puede es que su descripción en Twitter es de que... Still not the Mexican pop Sí, still not the Mexican pop singer. Y lo nos bueno, dice que please leave me alone. Um, ya, yeah, ya pasó. Sí. Ya es suficiente para que Belinda sea Belinda Pop en todas partes. Ya, yeah, just go with it, ¿no? Belinda Pop. Yo por si acaso le, le rindo tributo a esa situación <laughs> tan especial. Right. Ese momento épico del internet siendo Sophie Berta Pop en, en TikTok. Indeed. Anyway, este... birthday week. Birthday Week Indie, ¿estás Ajá. A mí me gustan eh, los cumpleaños, o sea, hay, hay mucha banda que. Le, 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 Platicaba es, esto con Ale, que hay mucha gente que no les gusta su cumpleaños for, por las razones que tienen, o no les gustan los cumpleaños, o no les gusta así como que. Pues sí, fe, festejar o demás. Yo no soy así como del extremo de. ¡Map Birthday! Y el make it a big deal. Pero. ¿Será que como aquí en la casa nos gustan mucho los cumpleaños de, de los demás? Eh, a mí me gusta cuando es mi tiempo porque because I have fun with other people's birthdays. Entonces, I think it's the rest fun, of my family has fun too. Este, so that's nice. I like cake, you know. In nice. gen general, I like cake, so that's nice. I mean, you have two birthdays as well. Yes. So. Uh, pero this double pero fun. one's sí, double the fun, but this one's the real one. Entonces, I have two birthdays when I come here. That's true. That's is true. In of... esta casa, you do have two birthdays. In this casa, sí. Indeed. Este, fuera de mi casa, antes mi mi tía que me patea el me da una tarjetita de la Virgen de Fátima. Ah, uh, claro, sí, una photo card, dices esto? Una photo card. <laughs> yes, <laughs> una photo card, yes, yes, yes. Voy a estar con una photo <laughs> card. <laughs> <laughs> de sacar <el> corazón. <laughs> Huevo, claro que sí, güey, yes, yes, of course, la sangre de Cristo que te protege y todo Toda eso. Toda la claro cosa, qué sí, claro sí. bendición. De Pero bueno, tú sí. adelantaste festejos. Sí, eh, bueno, como les conté la, se la semana pasada, sí, uh -huh. eh, que mi hermana se mudó. Entonces, eh, mi hermana y yo tenemos de diferencia siete días entre cumpleaños y cumpleaños. Si, Dices, eh, ella cumple el lunes, yo cumplo el lunes que sigue, y así, ¿no? Uh -huh. Este, entonces. Iba a ser su cumpleaños y fuimos toda la familia de Estados Unidos a visitarla, a estar con ella y toda la cosa, ¿no? Y me pusieron a mí también un día para que, como que, me, me adelantaran la fiesta. That's which nice. was okay. O sea, I wasn't expecting much and I understand. Pero lo que me dio mucha risa es que mi hermana tuvo su cumpleaños y se hizo una fiesta, invitó a todos nuestros tíos y todo. Y I didn't want to be acknowledged, pero mi, mi, mi otra hermana y mi papá mencionaron de que, ah, a Sofía también le partimos un pastel o una cosa así, ¿no? Y tenía que no. It's my birthday. Ayer ya le dimos un día de la chingada. Y yo, listen, you motherfucker. <laughs> you know what hurts, güey? Que a tus hijas sí si les quieres juntar los cumpleaños. Y a ti y a mí no, like, what the fuck is wrong with me? Right. Y dije que no, este. Es que lo que pasa. Y yo dije que. Stop, stop you did it enough when we were young. So now we're having a short birthday. <laughs> I will ask for therapy. Este. Pero no, la pasamos súper bonito. La verdad es que yo sí soy de esas personas que como que no me súper encantan mis cumpleaños he tenido como que un par de experiencias feas alrededor de mi cumpleaños y es como de I try to keep my expectations down y más en este cumpleaños como mi hermana es la que usualmente se se ocupa de que pues like get things y yeah. put the family together for yeah, my super birthday es súper detallista o sea uh -huh. atención a detalle uh -huh. o sea so that's... Entonces es como de Sí, no, güey, está, está cañón cuando nos regresamos, Tania de que llorando, de que no quiero que te vayas y yo así como de Tania, tú nunca lloras, por favor, para en ah, este momento. bien you're not helping. Pobrecita. Yeah, Ay, te, te iba a contar más cosas de cómo le estoy yendo allá, pero Este de esta mudanza a Estados Unidos salió una eh, amistad muy peculiar que okay. no imaginarías. Ok. Between Tania, and this eh, elderly Korean man. Ah, oh, that's nice. Me dice, me dice Tania de que, ¿Qué? encontré unas donas coreanas que te van a encantar. Y yo, ay, qué padre. La, ok, bueno, vamos. Y como que se le olvidaban, como que ella de vez en cuando compra donas porque sus hijas les gustan las donas, ¿no? Y uh -huh. había un, un lugar en este pueblo, Hallmark, ¿no? Entonces llegamos. Y las veo y digo, pues son donas normales. No se ven qué tienen de coreanas. Y me dice, ah, porque no sabes que coreano. Claro. Y lo hace el hombre, y donde abre la puerta se ve que tiene un póster de BTS. Oh, Entonces, ya me cuenta Tania que lo que pasó fue que Tania llegó a comprar donas, como es la única tienda de donas en el pueblo. Right. vio el póster y le dice, "Ah, oh, BTS, my sister is a huge fan." Of y course. se pusieron a platicar y se of hicieron course. amigos y la da, le compró le compra su cena y le da dos donitas gratis. That's so nice. Sir. Oh so she God. now has One friend. Oh, that's... I mean, that's a good friend to have, wey. O the, sea, yeah, the donut guy shop. The donut guy owner, way, of course, so of course wey. wey. Sí, no. Estuvo súper incómodo porque fuimos a hacer trico uh -huh. Llegamos el, el mero día de, del trico Y te digo que viven en un lugar como que super medio, un rancho, mm. mucho conservador por la mm. zona y así, ¿no? Yeah. Entonces, este, vamos a pedir... Eh, Halloween uh -huh. y están ahí todas las decoraciones y dije ah qué padrísimo lo voy a grabar y donde estoy grabando veo que tienen signs de, de no trespassers, okay. vote for Trump, oh no y luego trespass, va, trespassers will be shot oh, y yo así como de qué bien. no no voy a grabar este, no it's fine I'm okay nobody speak Spanish so. we <laughs> wanna get out here alive everyone no, güey. Y luego, cuando te, cuando te preguntan de que, ¿Where are you from? Y yo de que, ah, no, we just moved in. Porque no, no, no les iba a decir de que, ah, yo no soy aquí. de aquí. Nada más dije, ah, we just moved in. Y me dice, no, ¿Where are you from originally? Yo, originally. Well, well, my dad, do you know San Nicolás de los Garza? It all started. When in 50... No, necesito, <laughs> oh, Ay, sí. les encanta eso, güey. Les encanta el... Orig originally. Güey. Y de... Where the fuck are you from originally, bitch? Yeah. Like... Mm. Pero sí. Un, una casa sí hubo que se portaron de que súper lindos. Porque con todo el mundo llegábamos. Y resulta... <laughs> perdón. Resulta que como que enviaron este mail. En donde pusieron los horarios y las casas que iban a estar dando dulces. Sí. Pero obviamente tan eso no se lo mandaron. Porque pues no la conocen. Y a nadie se le ocurrió ir a dejarlo como que al buzón o lo que sea, ah. ¿no? Entonces... Yo, cuando llegábamos, nos presentaba, decía: Hola, yo soy Sofía, esta es mi hermana, Tania, mi sobrina, son nuevas. este, Nos, nos mencionaban lo del mapa y yo: Ay, me lo puedes pasar. Y como que no me lo querían pasar, me dijeron que está en un grupo de Facebook, lo encontré, mm. era privado. Y me dice: Ah, ok. Y guarda su celular. Y yo así como de: Ok. okay. Y nadie, nadie, güey, nadie mm. me dijo de que a ah, mucho gusto yo soy tal o nosotros mm. somos la familia. Nadie te dice cómo se llama. Y yo así como de. You guys are so friendly, so nice. You must love to meet new people. Well, yeah, you must be great at parties. Este, hasta que nos nos topamos con una familia bien linda que tenía un chorrísimo de caballos. Este, okay. tenían establos de que huge, me imagino que That sounds very scary ya, yeah, I mean, everyone has animals there. No sé si es like a taxing, pero todo el mundo tiene gallinas o burros o... No sé, igual y todos son ganaderos, ¿verdad? A mí me me Pero, este, ellos sí súper amables y tenían como que una estación de cositas para los adultos y todo. Mm. Y luego ya que les, les digo de que, ah, no, mi hermano se acaba de mudar a la chingada. Y dice, ah, we just moved in too. Y yo de que, ah, this That's makes sense. Nice. This is why you're nice. Ajá. Uh -huh. Pero sí, me, me siento mal por mi hermana. Espero que... Se acople o se acople en ella. O no sé. Listen, at least she's friends with the, with the, the Korean Korean man. man from the donut shop. <laughs> y me oh. encantó de que, what makes him Korean? Well, the Korean man makes him. Y yo, claro, de la misma manera que toda la comida que yo hago es comida mexicana. <laughs> claro, absolutely, güey Como okay. cuando llega el 20 de noviembre y tienes que ir a la escuela vestido mexicano. I am dressed as Mexican right now. This is me. <laughs> LOL. Pero por lo menos these uh, this other family just moved in. Yeah, no nice. Güey, you know? nice. Pero pobrecita. Fuimos al fuimos al Starbucks y pidió Tania dos capuchinos. Right. Yo creo que lo que pasó fue que hicieron suficiente para dos capuchinos y ya ves que los capuchinos tienen como que hasta aquí de líquido y así de Home. foam. Mm -hmm. Espuma. Bueno, entonces lo o sea así más más o so, menos. Uh -huh. Dos tercios líquido, sí. un tercio. Sí. So, lo que hicieron fue que se le dieron un entero de líquido. Uh. Y es el dieron de que un tercio de, de líquido de y oh, todo sí. esto foam. Oh, Entonces, cuando se lo dan a Tania, Tania ¿Es, es, es, nota, este, nota que este, inmediatamente ¿no? la diferencia claro. de peso. Claro. Y le dice de que, oye, este, este tiene mucha mucha espuma. Güey le dice, I don't know if you know this, but this is how they make cappuccinos everywhere. Y Tania, no, you don't understand. Mm. I know what a cappuccino is. There's too much foam in here. He said, that's what a cappuccino is. Like, eh, no sé cuánto, like a shot of uh, coffee, no sé cuánta leche. Eh, y la chingada, yo así como de, a ver, give me your hand. Hold this. Mm -hmm. Se lo quita y le Now hold this. Oh, I see what you mean. Yeah, you're right. Entonces, en se el que tiene todo el cappuccino. Okay, fix that one. Sí, claro, fix it. Wey, pero pobrecita. Güey, ¿qué? I don't know if you know, but Güey. that's how they make cappuccinos. Everywhere. The entitlement, the, the patronizing the tone. Patr Güey, Incluso si tener no supiera uh, cómo se hacen los capuchinos, si, no es si la se, manera, ¿sabes? Si me estás dando dos iguales, yo no necesito ser experta barista para claro. notar que este pesa muchísimo más que este. Y aún así, o sea, eh, no es la manera de explicar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, incluso si piensas esto y piensas que está correcto, you can just tell like, oh, así son, llevan tanto de espuma, th and that's it. Pero, no tienes que hacer todo el, I don't know if you know this, Mira, sonza, mira, pendeja. You're like, listen, oh, man, this sounds like a very difficult move. I understand why she cried when you came back. Güey, pobrecita. Sí, la verdad, qué horror. Anyway. She's fine. I mean, she's a bitch. She can handle herself. <laughs> It'll be fine. She'll figure it out. She'll figure it out. Güey. Mira, va a encontrar a la perra más perra de todo el, de todo el pueblo, güey, mm, en... Right en el HIV o la uh -huh. chingada, se la va a chingar y así todos se van a enterar. no to mess with her. Yeah, I mean Like I in the movies. A, yeah, I mean, of course, <laughs> in, that's the what happens in, the movie, in the American movies. We, ¿viste las historias que subí la HIV? Sí, las de el, todas las cosas que tienen y así. Rarísimas. Güey, uh -huh. dos rebanadas, o sea, cuando digo dos rebanadas me refiero a largo de mi dedo okay. de sandía en un bote de plástico. Ah, right, right, right. Why? Uh, yeah. like a quick snack i guess i don't know man i mean that's not enough en especial la sandía que es como como cucumber no que, que desaparece It's mostly sí. water <laughs> Sentir, sentiría que podrías vender de que a cup or half a cup of watermelon sí, pero uh -huh. dos palitos está raro está yeah. raro right. sí güey pero menos other plastic yeah pero that, that's 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 uh stalls some of things oh, shit bueno, pues, yo a fin de mes te podré decir a couple things that I find out, I guess. Uh, I haven't been to the States in a long time, so, ¿así ah, es cierto? Vas a ir a, a los L.A.s. Ya. Yeah, y oficialmente ya abrieron la frontera el Qué día bastante. de hoy. So I'm very excited. Ah, ya tienes tu ¿Cómo se llama? Certificado. certificado? Uh, okay. So what happened with that? Is mm -hmm. que it got fixed. O sea, literal. A mí me habían me habían dicho que, wait, give it time. O sea. Eh, lo, toda la banda que lo está haciendo, o sea, que está encargando eso, it's uh -huh. so much work, give it time. Y efectivamente, ya me sale, pero me sale solo la primera dosis. Uh -huh. Again, me están diciendo lo mismo, dicen, give it time, o sea, give it a week, two weeks, y si no, tengo que ir a la Secretaría de Bienestar y ya hay literal is like... Okay, and that's it. Pero si mi certificado me sale correcto todo, pero de una sola dosis, no me sale la segunda todavía, pero pues I'm giving time to everybody that it's working on it porque pues pues sí, güey, imagínate, o sea, me dijo este Carol, que es now one of my mods, which is great, este que Sí, que el equipo que está trabajando en eso, claro, el estudio de medicina. Entonces, el, el equipo de personas que están trabajando en todo eso, que es so pequeño. O sea, que es muy pequeño para la cantidad de papelería y de registros que, tienen, que están creando y poniendo al tanto de todas las dosis de todo el mundo. Porque you're doing Mexicans, ¿no? O sea, to, everybody. And you're doing them twice. <laughs> y lo están haciendo en orden cronológico además so that's why it's taking a lot of time porque it's not a very big team of people working on it it sounds like they could do like a an automated program to that. I mean they should they should have thought about it <laughs> when maybe you know through an app where instead of like having a piece of paper that would have made things way easier pero you know it's kind of sí, creo que en Estados while. Unidos así así le hacen no de que ya yeah. Eh, tú tramitas, tú de este le pones los datos, pones la foto donde te pusieron el, el deste, de ellos verifican que el número de lote, la fecha uh -huh. y no sé qué otra cosa de dato viene, uh -huh. eh, coincida con el número de lote que se aplicó uh -huh. y es un like a PDF o algo sí, sí, sí. que out y tiene un QR code o sea, y abres el QR code y te abre la same. fotografía del... del que, del certificado de vacaciones, o sea, lo que te mm -hmm. te firman y sí. te sellan ahí. Sí, el QR code es una foto. It's exactly the same. The thing is que el they equipo lo está haciendo. No, 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 o sea, you do that as well, o sea, si a ti no te sale y tal, mm -hmm. este entras, igual mandas tu tu madre esta o sea, all of that. it's is exactly the same, it's just that it's very little people doing yeah, all so the it's, verification. It's not, a, it's not automated. Y, no, exacto, no es así como que así, ah, no, o sea, it's a group of people that it's doing it. Entonces, mm -hmm. pues obviamente you know Man versus the machine. It's like again. I mean, like, so, I'm, so I'm just waiting. You know, hopefully I won't have to go anywhere and it will be fine. If it's in I'll just go and that's it. It's gonna be fine. Go. Al al. To the secretary. Ah, hace cuenta que porque lo que puedes hacer es que pides aclaración. Entonces hayo lo rapidita a mi registro. Eh, ya dije que oigan aclaración me falta una dosis. Entonces que okay we're checking on it. If you attach the picture of it and you do all the things. So I'm waiting. So okay. hopefully I don't have to go but if I do it's gonna be fine like it's very whatever eh, de toda la banda que he visto que, que han tenido que hacer eso everybody's like like you'll get it the same day o sea it's quick oh, it's okay. fine o el sea, el sea. El sí okay. pero it's just you know taking time for people which is fine you know bueno good job everyone who's on there that sí. must be a lot of work Yes, que sí güey no. sí 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 thank sí. you for your work thank you everybody also the government este employee programadores desarrolladores de apps y todo porque God no man. tan solo en este aspecto en muchísimos aspectos uh -huh. se, sería mucho mejor todo toda esta situación I agree. Bueno. yo yo me peleé con aduanas uh, ah yes of course your flight yeah so what happened was que mi cuñado me sorprendió with a PC pero like just the CPU no okay este so I can do my gaming That's streams very nice. Este, y como que llevaba tiempo que compró unas cositas de aquí, compró unas cositas de allá. La carcasa la, se la llevó desde, desde México y como que honestly I don't even know what it has. Okay. I course. guess it's okay. Mm -hmm. Este, pero ya la Bueno, la meto obviamente, pero meto la, man. <laughs> la meto en mi en mi maleta, maleta no la llevamos y todo, güey. Se retrasó cinco horas el estúpido vuelo, güey. Estuvo mm -hmm. horrible. Mm -hmm esté súper cansados y todo y, y llegamos y a, usualmente lo que sucede es que pasas por una fila le picas un botón y mm. es random ¿no? de que sí. verde o rojo uh -huh. de, a donde te debe de ir de rojo es que te revisen, verde es que sigues cuando no tienes nada que declarar y en realidad yo no tenía nada que declarar porque este, la computadora según yo en mis cálculos costaba menos de 500 dólares y la franquicia es de okay. pues según yo ok yeah, I mira mean, pues digo, yo le calculé porque más o menos eso es lo que costó Ale, ¿no? Pues sí, pero es que you don't know if it has the same thing. Maybe it's... O sea, maybe it can look the same, pero it can be like three times the price. I don't know. I don't know. I mean, hopefully it I is because I it made it very nice. <laughs> I didn't pay for it. <laughs> sí, yeah, you know? I understand. Eso fue lo que pensé yo. Sí, tú hiciste unos cálculos y tal. Y aparte, güey, lo busqué en Amazon. I was like, okay, this kind of looks like it. And it okay. was like way less than $500. Oh, okay, so okay, I was okay, like okay. Anyway. Sí, creo que sí. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera may God be with me. <laughs> sí, güey. Bueno. Porque, I mean, I no sé. X, ¿Entendible? X. I agree. El punto es que nos toca revisión y nos toca que me abren la maleta y que te la hagan de pedo. Y claro. me la hacen de pedo. Uh -huh. Y yo, así como de, es que cuánto cuesta. le dije, no sé cuánto cuesta, pero lo más cercano que puedo hacer es que esta es la marca, nada más que esta ya viene armada. Le dije, esta, mi cuñado la armó, no sé dónde sacar las cosas, no sé si las compró nuevas, usadas. You should have said, is this one? And that's it way. Wait, it wouldn't have mattered. Okay. It wouldn't have mattered. Okay. Porque what happened was de que el vato dice, okay, yeah, we'll say it costs five hundred dollars. Yo, okay. All okay, right, and then. Me dice, entonces tienes que pagar excedente. Y yo, ¿por qué? Porque cuesta quinientos ¿Y yo? Y ¿What, what max? Y... Isn't it like $2,000 or something? No, pues es quinientos dólares creo. Ah, okay. okay. Y, y me dice, no, porque cuesta quinientos dólares y no cuenta como tu tus artículos personales. Y yo, ajá, pero la franquicia es aparte de mi, de mis cosas personales, de mi, ¿cómo se llama? De mi equipaje, o sea, ajá. mi equipaje personal, mi ropa, mis zapatos, mi celular, todo eso, ajá. no, es mío, no tiene límites, ajá. son mis cosas. Ajá. Y yo, de cosas que me compré allá, en teoría, que no me lo compré, ajá. este, pues cuesta 500 dólares, entonces no excede. Ajá. Y me dice, no tienes que pagar impuestos, porque este si, si tu cuñado lo que debió haber hecho es que lo registra al entrar como un artículo de importación temporal y tú lo registras al salir. Su puta madre, güey. Yo, de... yo así de. No mames, güey. Sí, Pero, o sea, no, no lo estaba importando para hacerle nada. Es un artículo personal uh -huh. mío, donde yo juego o voy a jugar Sims and pretend that I live with Kim Nam Jun. Fucking wey. relax. Exacto, I'm not paying taxes for my dream life, motherfucker. Entonces el otro me dice, no, pues tienes que pagar y la chingada se para acá. Y yo, okay. I'll fucking <laughs> pay. Oh, y le digo, bueno, okay, cuánto va a ser, no, 60. pues que Ish. este diecinueve una cosa así, ¿no? ¿Y yo de qué ok, dame la línea de captura and I'll leave uh -huh. porque te dan una línea de captura, tú vas al banco y la pagas, y me dicen, no, 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 la tienes que pagar aquí y yo ah, ah okay. so it's your pocket money it's your pocket money ah. y yo, bueno, ¿puedo pagar con, con tarjeta para que me des un recibo? ah, oh, sí, ok, híjole no, no funciona sirve la, la terminal termina. vas a tener que ir a sacar dinero para pagarme con efectivo y así como de... Ok... Eh, pero me vas a dar un recibo... Me dice... No... La línea de captura es tu recibo... Le digo... Bueno... Sellamelo... Uh -huh. Que ya te lo pagué... Y ponle tu número de... De agente aduanal... Para uh -huh. que yo sepa que ya lo pagué... Para que no me digan después... Oye... No lo pagaste... Uh -huh. No... No puedo hacer eso... No tengo sello de pagado... Bueno... Al menos firma... Le pongo una tachita... No... No puedo hacer eso... Y así como de... de la chingada... Y para esto güey... Uh -huh. Ellos tenían mi... Mi pasaporte... Me dice... Uh -huh. Si no... Le retenemos el, el equipo y el pasaporte. Y yo, así Hijo como de, de. su puta madre! Güey, no sabía si decirle que era abogada o no. Claro. Uh -huh. Porque estaba como que una de dos. O le digo que soy abogada y que me está haciendo pendeja de la manera más culera del mundo uh -huh, uh -huh. y se va a poner. O, ay, perdón. Disculpa. Uh -huh, uh -huh, vete. Uh -huh. O sea, poner de estas pendejas y crees más que, eres, que puedes más que yo. Uh -huh. Which does happen ¿Sí? with some people, especially este men uh -huh. and people who work in certain branches of the government, ¿no? Claro, claro. Y yo, está bien cagada, güey. Bien cagada. Entend yo, sí, okay. güey, same. O sea, y dije, uh -huh. ok, Si hay algo que sé es impugnar este, las pinches resoluciones del SAT. Uh -huh. Give it to me. It's fine. Give it to me. Total, I didn't have enough money. Fui y le pedí a mi papá. Mi papá me prestó tantito. ¿Cuánto el eh, Casi dos mil pesos, güey. Y así como de, Puta madre. This is a gift, güey. Sí, güey. It is a gift. Ugh, pero then... bueno. Lo importante es que no se, no, no se rompió en el, en el vuelo. That was very important to me At as least, well. At least, motherfuckers. Este, and obviously I'm not gonna charge myself por impugnarlo. Claro. Pero ahí te va la siguiente chingadera, güey. Oh, que no. me cobraron sobre los 500 dólares. Me sacaron los dos mil pesos. Yo... Hoy llego, marco al SAT y uh -huh. explico todo lo que pasó, bueno, aduanas más bien, y le digo, oye, ta, 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 ta. Y me dice, ah, caray, así no es. Y yo, como que así no es? Me dice, tú tienes franquicia de 500 dólares. Si tú uh -huh. llevas algo que cuesta 525 dólares, uh -huh. lo que te van a cobrar lo van a calcular el sobre 19% el sobre el 25%. ¡José, no ves el 500, puta así, madre. así como de, You have to be fucking kidding you me. You have to be fucking kidding me. O sea, me yo ya sabía me. Que, me, que me estaban haciendo pendeja. Sí. Pero no, no sabías cómo. Hasta qué <laughs> extent. O sea, what right, right. was the extent al que me estaban haciendo pendeja. Yo así well. como de... ¿Y qué puedo hacer? No, pues te recomiendo que pongas una denuncia. Yo así como de... No way. No. Dame mi dinero. Dices no, claro. This is bullshit. Sí. Y el pedo es que no me quiso dar recibo. No me quiso firmar de pagado. No me quiso sellar de pagado. How am I gonna uh, say I already pay for this shit? Claro, because he was making pocket money. So, how is he gonna prove anything? Deja tú, güey Éramos una fila Como tres, cuatro personas Y una señora estaba llorando Claro, que, el pinche estrés Güey, es que compré Poquitas cosas Y se me juntaron Así a esa Pero son cosas para el bebé Y la wey, chingada Y así como de Pinche vato, güey Qué ¡Ugh! poca Qué poca Y obviamente bien Mi papá cagadísimo Tú sabes cuál es El humor de mi papá Mi papá estaba En otro nivel de enojado Entendible, sí, sí. Y yo obviamente Como buena hija del medio de papi No importa It'll be fine No me costó nada La computadora Pagar tantos impuestos It's better than nothing Lo que sea para mi papá que no chinga madre, y, bien cagado, no güey. Sí, y Arturo me dice, pues es que no te quería decir, pero en este último sexenio las denuncias de corrupción han subido en un 60%. Y yo, Arturo, how does this help me right now? This is not the fucking moment. The fact that Thank the government you. is collapsing on the corruption is <laughs> not helping me right now. Pero no, sí, qué oh, horror, güey. man, we. I'm so sorry. I mean, happy birthday, I guess, pero... Just... <laughs> right. salí, salí de aduana porque aparte me tuvieron ahí como una pinche hora, güey. Claro. Aparte de lo que se retrasó el vuelo, güey. Sí. Y, y Arturo, ¿qué te pasa, yo? mi sí, like, dinero! So, so, wey, tra, so ¿sabes cuánto dinero traía en efectivo? Traía 200 dólares. Mm -hmm. Y ahí se me fueron 100. Mm -hmm. I'm very sorry, güey. Yeah, that happens, güey. Pero espero que esto les sirva a todos ustedes por allá. La franquicia uh, aérea y marítima son 500 dólares eh, todo el año. La franquicia terrestre me parece que son como 300 o 250 dólares. Mm -hmm. Menos en las semanas festivas, tipo. Este, Thanksgiving. Thanksgiving, Semana Santa, cosas así donde la franquicia terrestre se aumenta entonces guarden uh -huh. sus tickets y así, yeah, yeah. y en caso de que no traigan el ticket, el agente aduanal tiene la facultad de determinar un precio de decir, ah, esto vale tanto dinero uh -huh. ¿no? Uh -huh. como lo hizo en mi caso que dijo, ok, esto vale 500 dólares uh -huh. que en tal caso mi total debió haber sido cero, porque el 19% de cero es cero That is true, very smart Not smart enough apparently. A I mí mean, no, pero you, your math was right. Ya. Yeah, el porcentaje, ¿cuánto dijiste? El 19%. Right? El 19% de cero. es, es cero. cero. I agree. Uh, I am very sorry. That yeah. sucks. But you have a new PC. That's fine. Ay, have a new PC? Oh. It's just the CPU. Todavía yeah, no tengo I el resto. Pero. A mí that's the most important part, ¿no? Claro, you can plug it to your huge TV. Fuck it. Fuck it. ¿Sí funciona? Of course Monito Los monitores son teles Lo único que me dijo mi cuñada Es que le tengo que instalar Windows And I'm like Wait, it doesn't come with uh, Windows? Oh, fuck I cannot help with that Pero no. I'm sure we know men That can do it I think we know Amet and Ale <laughs> Sí, Men, plural de, 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 <laughs> Tú Tú We know tú Sí, wey I cannot even figure out How to O sea, cómo eh, Transmitir eh, Screen Stuff De Discord Desde Mac Con audio Todavía, so, pues, tú sí, yeah. tú la que me explicó a mí cómo. Yes, of course, I followed it and it didn't work. Well, you're very good at explaining, it did work for me. Y para Carol también, just mine didn't work. Ale tried to help me and it just doesn't work, I don't know why. Anyway, no, I'm be doing copiura. something wrong. Yeah, it's fine, I mean, it's fine. Pero bueno, este, por eso me duele la cabeza. Oh, I'm very sorry, you do deserve this drink. Thank you. Mm. It's nice to have it with you on our birthday week. It really is. Um, I don't have much to say about my week. Ale llegó el... Viernes mm -hmm. So we've been hanging out Hoy salimos al mundo real Which was uh, scary But it was fine um, Fuimos a <coughs> La Friki Plaza nice. Este, ajá eh, Porque bueno, así, ya saben No todo el mundo caemos en un estereotipo ¿No? De alguna manera, bueno Ale y yo somos el estereotipo Novio otaku, novia K-popper. Entonces nos volvimos a ese estereotipo So llegamos a La Friki Plaza And it's like I'll go see mangas and I'm like, I'll go find BTS shit. So, you know. Uh, he bought me that jungie Ah, el 3D jungie Yeah, it's a 3D jungie ¿Sabes cuál parece? Parece como el de Sirius Black. Absolutely, absolutely, pero ese está dormido, despierto, dormido, despierto, dormido, despierto. Mm, <laughs> so nice. Es una nice. postcard para los escuchas. Es una postcard del Memories 2020, porque tenían así un stand con todas las de que photo cards for sale y todo, así de que under, their, like under key, ¿sabes? I would just like, go, like to say. Ooh, uh -huh. Que you fucking told me mm -hmm. that you're not allowed to buy shit for yourself on not, your birthday. I did not I did not buy it. I did not buy it. Who bought it? Ale, te acabo de decir que Ale bought me that. No, jewelry. no, 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 ah. not that. You bought the memories de este año. Ah, porque le pregunté acá. Mi regla es que le tengo. No, no el, el greetings, pero yes. Le dije acá, oye, me puedo comprar el seasons greetings y yo espero que me dijera no, güey. Right? Yo cuando vi o sea, que salió que algo like, nuevo uh, dije al huevo, güey, se lo voy a pedir. Cien por ciento no lo tiene, no puede comprarse cosas en su mes de cumpleaños. My shit way. Y le dije, ¿le puedo comprar esto? Porque primero le dije, ¿le quiero comprar esto? Y me dice, oh, no, someone's someone someone, already got okay, this. Okay. Okay. Yo, oh, okay, this is <laughs> can great. Can I get this? Y me dice, oh, she already bought wanna... <laughs> it. Wait, I asked her, le dije, ¿me puedo comprar el Season's Greetings? Y yo esperaba que me dijera, no, right? Because it, it would mean like, oh, awesome. Because it's expensive. And then she was like, yes, it's expensive. And I was like, okay, I'll buy it. Pero mira, no importa, no importa. If you would have gotten to me, you would have been very sad, porque oh, no. it starts shipping uh, December 13th. Uh, so you, you would have been sad que there wasn't an actual you birthday know, thing, so yeah, that, it's fine. That over. was actually my it's issue fine. de que le dije de que güey ya lo busqué físicamente para darse su cumpleaños, pero llega de que three days after her birthday y llega o sea tres días after her birthday a Estados Unidos. Right, I understand. Entonces me le digo de que me no es un buen yo okay how about this. <laughs> I'm And sorry about that Pero en mi defensa Pasé right? el filtro Mi filtro es preguntarle Can I get this? And she says yes, no <coughs> And that's it sí, Me know? voy a reportar con ella más temprano It was only like a week before It was, it was too soon Yeah, eh, I bought it like two days after they dropped it. Because I was like, I need it, you know. <laughs> es que, wey, have you these pictures? Esta es la nueva de que drop the drop yungi. Ay, Dios, déjame te la enseño, no puede ser. Ay, es que es tan hermoso, Sofi. Ay, me duele, me lastima. Ay, no puedo quitarme un notificaciones. Ay, <laughs> puta madre. El punto es que el Ale me compró eh, este, míralo, míralo. Nice. Right. You totally make that. Right, I thought so too. I mean. I, I don't precisely want the, the hat, but ya, más o Este, pero sí. Entonces, Ale me dijo así de que me vio sufriendo, no, viendo esta postcard, y Ale así de que, cómpralo. O sea, why are you stressing? Y yo, no, esto es muy parecido. Empezar a comprar photocards. I cannot get into this world. Y el bato sí que, yo te lo compro. Y yo, no, vámonos. Y lo avanzamos un poco. And then I was like, I'm so sad that I don't have it with me. And he was like, okay, let's go buy it. And I was like, thank you. So he bought it for me. So it was very nice bonito, güey. Yeah. Yo atayo mucho con los regalos con Arturo, güey, porque he kind feels bad porque dice que nunca me gustan los regalos. Que me listen, I gotta know if I'm the asshole here. I gotta know if I'm the asshole here. Say, okay. okay um, the thing is que he gives me what he wants, what he likes, mm. and what he would like on me. Y lo valoro mucho, mm. pero a veces mm. me da cosas que no me gustan. Por decir, me ha regalado relojes. And watches give me anxiety. Yeah, porque un, eh, lo que me pasa es que puedo escuchar el segundero y no lo dejo de escuchar. Ya yeah, I entiendo. Entonces si lo usé y lo usé mucho tiempo. Sin batería. Así literal se murió. Mm, okay, sí. Se murió yo de que como like a fashion statement, ¿no? Sí sí sí. Y súper nice. bonito y lo tengo ahí al lado de mi cama sin hacer tic. Ni nada. Pero en mi defensa, <laughs> ni los que me ha regalado mi hermana y todo, todos los guardo y los. Ya que se les mueve la batería, los uso. Ok, claro. Este. Y como que eso a él como que le siente un poco. Pero no. me ha regalado de que anillos y collares y todo. Y cuando me los regalaba, hace cuenta que me regalaba uno y lo traía puesto hasta que no me regalaba otro. Entonces, si no me regalaban uno en un año, yo Ay, no me cambiaba de. De anillo De collar, buscar. anillo, arete. Un año, ¿te acuerdas? Los usaba así un chingo. Uh -huh. Pues me pasó este día que un día simplemente. De, sentí que toda mi joyería me pesaba sent, Me ajustaba so yeah. uh -huh. uh -huh. Antes usaba chokers y la chingada uh -huh. Un día sentí que me estaba ahorcando mi collar Me desesperé y me lo quité todo Y... Jewelry, no, no. O sea, to todavía no, no No le vuelvo a encontrar el, el gusto, ¿no? Uh -huh. Este, y luego por decirme me quería comprar una Una toca de discos Porque era was like, ah, oh, I like it so much Este, fa de que siempre me presumo la de ella I want one too, it's so cute I really want to collect este Taylor's vinyls Y la chingada uh -huh. Uh -huh. Entonces tú me dices, don't get this one, get this one. Sí. Y yo okay, dije, mm -hmm. ok. Porque esa, I was gonna change mine because I discovered that it wasn't that great. So we're like, let's mm -hmm. do okay, Y me dijiste, mm -hmm. hay un great deal con este y la chingada. Y yo dije, ok, cool. I'm gonna save up a little more porque es un poquito más expensive. Mm -hmm. Y él me regala la que no me iba a comprar. Mm -hmm. Entonces le dije, mira, sí me gusta tu regalo. Sí quiero lo que hace, pero me están diciendo que puede mm -hmm. dañar los vinilos. Mm -hmm. ¿Te parece si lo vendemos? And I pay the difference and it's an upgrade porque así I don't have to wait any longer porque I'm just gonna pay the difference. Uh -huh. And it's, it would still count as it's from you. Claro, y okay. me dijo que sí, güey. Y es fecha que me lo reclama de que, güey, de que vendiste mi regalo. Yo de que I'm so sorry, pero You agreed. <laughs> I asked you y este, ¿qué más? ¿Qué más me regaló que según él no me gustó? Ah, me regaló un refijadorcito de vinos. Oh. Pero I don't know where to put it. Uh, y hey, le dije dónde tú crees que va a caber ay ponlo I'm, I don't know you need to it. put it in your new gaming room y eso fue lo to... que le dijo y me dijo que yeah. que ¿por qué lo pones ahí? los vinos deben ir abajo con las visitas y yo why? no she's gonna drink it ¿por qué le daría a mis visitas mi vino? right you o need sea, it for when you're doing sh like stuff yeah of course las buenas visitas me van a traer vino cuando vengan a mi casa of course you don't need yours also nobody comes to my house anymore like wait no en el new gaming room Okay. En you know? uh, la new office. Yes, Entonces esta, es como de. Me está diciendo que quieres de cumpleaños. Y listen, no tengo problema de decirle que quiero de cumpleaños de que a mi papá o cosas así porque mm. he doesn't want to try. He's mm. a grumpy old man and I love mm -hmm. him mm -hmm. way. Mm -hmm. And it's fine, ¿no? Mm -hmm. Pero I kind of do want my boyfriend to like. No sé, que se le ocurra algo bonito, hacer sure. algo cute. Like, I want him I to understand. try. Porque I do try for him. Y sí. no le estoy de que reclamando de que, güey, hace un chingo que no te pones las mancuernillas que te regalé, o el reloj que te regalé, o chingaderas mm -hmm. así, sí. O sea, I'm not keeping track. Mm -hmm. So, I, I'm a little bummed que he's like throwing this in my face. Y yo de que güey, you know I have trouble with my fucking birthday. Don't make me feel bad because I want you to like fucking surprise me. Am I the asshole? Maybe, igual la manera en que lo estoy contando está biased. Maybe desde su perspectiva no es a par que me ha regalado cosas durante los años que tengo mucho tiempo que no me las pongo. I understand that could be hurtful. But I'm not wearing anything else. I don't know. Listen. I don't think... Uh, es que pienso que es algo tricky porque... You're a little hard to get gifts for. O sea, it is, it is difficult. Pero aún así, I think... Um, you know, after so many years... Este, he would have figured it out already. O sea, siento que es eso. O sea, obviamente cuando vale y yo eh, empezamos a salir, me, me regaló muchas cosas que I probably wore like once or twice, mm -hmm. just either because I forgot, because igual, yo con la jewelry soy soy eso, ¿no? Tal cual de que I've been wearing these rings for a year porque me <laughs> los regalaron mi cumpleaños del año pasado. Este, ever since you like gave it to me, I've been Satio. wearing it. Um, o sea, maybe sometimes I'll switch something here and there, but not really, o sea, same. Um, entonces, igual, no, Ale me ha obsequiado eh, collares y tal, unos que sí, I, I have loved and I have like, eh, los he usado un montón, y otros que maybe I didn't like and I just used once or twice, and like, he has never fucking mentioned it ever in his life, pero lo que yo me he dado cuenta es que he put one and two together, so he started to figure out, like, oh, okay, so. This is the way that we're going. I don't really care about gifts. O sea, me, I'm, I'm pretty whatever. I'm, oh, well, Me encanta. Mm. Ya me dio uno... Ya me dio mi regalo adelantado en I Love It. Me trajo 24 gancitos, which is my favorite snack. ¡Oh! It's in the, in the freezer. I love it so much. Las próximas um, y todo el mundo va a llevar gancitos. ¿Cómo, perdón? Las próximas Feel todo el mundo va a llevar gancitos. Oh, please do. I encourage this. En Jungi's photocards. Um, <laughs> pero, o sea, I'm, I'm very whatever about gifts. I don't, I don't care too much mm -hmm. if, it's, if I like it or I don't like Digo, it. Digo, es que sí valoro los the regalos only? de todos, pero, mm -hmm. like... I want my boyfriend to make me feel special on my birthday. Absolutely, absolutely. Porque después de tantos años que I no understand. venía a mi cumpleaños mm -hmm. y que me, me daba hints de que he was gonna come and he didn't come and he broke my heart. I kind of wanted to feel nice when he's here, not him giving me shit. Que, I don't know, no me quiero poner nada de joyería. I don't know. Yeah, I just think he like, he, he's, I he's just stressing think me He's stressing me out. I don't know what I want. He's stressing me out. It's Literal, fine. yo le dije de que don't give me anything. Vamos de viaje, vamos literal vamos a yeah. una cabaña. El año yeah. pasado ese era el plan, íbamos uh -huh. a ir a una cabaña y eso era lo que yo quería. Ir a una uh -huh. cabaña uh -huh. y llevar vinitos, ir uh -huh. a chingada. And he didn't do that either, and I was like, I'm telling you what, I'm about. telling you what. Sí, <laughs> I think he should either eh, debería empezar a tener una lista en su teléfono de cosas que nota a lo largo del año que you mention here and there, and he just should write it down. O simplemente si le dices, wait, I would like this for my birthday, he should just, like, go with that. I think it's as easy as that. Pero I understand, o sea, sí entiendo que... Le, les, uh, I don't want to be rude to him, pero digamos wait. que... Me, me va a cargar de risa donde todo el mundo va a decir que I'm the asshole en los no, comentarios. No, 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 no. no, no it's no. my birthday, don't yell at me, I'm sorry. No, no, eh, um, I don't want, no quiero como sonar grosera en relación a él y hacia él, pero... Let's just say he's not the fastest, <laughs> you know he's a little slow in certain mm. things. No, yeah, yeah I agree. Entonces, o sea, and th this is not us calling him stupid. He just, no, no, no. Su, su tipo de inteligencia no va tanto a interpersonal. Getting person, getting presents for her. Uh -huh. Entonces, yeah. entonces, you should have a plan. You should just write things down and notice and, and say, okay, she's not into jewelry anymore. Okay, what is she into? Okay, this que ha mencionado, güey. Maybe she just wants a bottle of wine. Creo que mucha gente Creo que mucha gente no nota que, bueno, no todo el mundo es así, pero por lo menos creo que tú y yo somos así. Que, no estoy mintiendo, los 24 gancitos have made me so fucking happy. Porque mm -hmm. it's the thought. Mm -hmm. es, claro. el hecho, es el hecho él de me que... me acordé de ti. Vi eso es, me acordé es el de hecho ti. de que mm -hmm. le digo que, I don't know, él está en Guadalajara and he's like, whatever, doing whatever, y yo así, caray, si me traes un gancito, gracias. And, and it was a fucking joke, güey, que he was like... Okay, it, yeah. it, it's the thought of the thing. Mira, I don't pareció, care. Cuando va what it is. A, a Soriana y le digo like, can you bring me a surprise? Uh -huh. And he brings me something, de que mira encontré esto nuevo que no hemos probado. I like that. It makes me feel special. and Yeah, hurt, it's the thought. It's the thought. See, sí, I understand. Si sí, no, no, I understand. Eh, um, es más, creo que eso es lo que a lo mejor es difícil para él entender que no es tanto the actual thing. Es que there's, there has to be like input. Mm -hmm. and, and thought, o sea, me, hay que meterle coco a uh, whatever you mm. want to give someone. It's hard. Um, el ale, te digo, el ale al principio, a lo mejor hubo varias cosas que ellos, you know, never wore again or whatever. Pero, you know, he has picked it up from there. Everything that he has gifted me, like Christmas, birthdays, ever since, I love it. Like, I cannot stop wearing my snake boots away the last Christmas. I wore them through the summer. I don't care. O sea, You know, la, en mi cumpleaños el año pasado, he was like, here's BTS vinyls. And I was like, motherfucker, yes. You know, I didn't even knew that I wanted this. O sea, yeah. ese tipo de cosas. Pero ese, I don't know. Eh, creo like que, que a veces I la... I have said que quiero, por decir el vinilo de Natalia Lafourcade. I don't que even know un... maker, el, el que viene donde hasta la raíz y todos esos. Alguien oh, sí, oh, sí. me lo mandó, no estoy sé, seguro Sí, sí, sí. Um, pero es eso. He should just have a list. Yeah. I understand, it's easy que se te... Base, ¿no? De que es la que that's why the list is very useful. That's yeah. what I do. Ustedes saben con K es un poco difícil su cumpleaños. I have a list of the things that she mentions throughout the year. Con Ale también, like small things, huge things. Mm. O sea, I just yeah. pick a list. O sea, I write down oh, what when they Cuando me mandó a hacer una, una phone case personalizada, mm -hmm. and he got a different phone. Do you remember? That? Mm -hmm. <laughs> what like glass or birthday or that? Mm -hmm. Y creo que nunca se le hicieron el cambio. Dijo que le iban a hacer el cambio. Ya, yeah, me he he just has a little bit of bad luck. I don't Or know. No slow. sé. Igual, he's just stressing me to like give me a surprise because he has been known to do that. And also, I have been known to think he's doing that and then break my own heart. I think you should keep your expectations super low. Yeah. No expectations. O oh, bueno, por lo menos yo soy así. O sea, I don't like expectations. You know, it, it's like. Whatever. ¿Cómo you se know. llama el libro de las expectations? <laughs> great expectations? Great expectations. Not yeah, great no, no, expectations. No, 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 no. Kind of bad expectations. Kind of bad expectations. Yeah, sí, no, pero bueno, es que Taylor a mí me ha pasado. Taylor's version expectations. <laughs> sí, right? A mí me ha pasado de que, way, like, my ex-boyfriend took me to buy my own birthday present after I told him what I wanted, you know? And I was like, oh, okay. It's kind of sad. You know, I was like, okay, I, I guess. about to. que sí quieres esta, yo sí que sure, wait, whatever, um, I couldn't care less, ¿sabes? De nuevo, it was not the present, you know, it's the whole thing, ¿no? Sí. Yo he tenido family members que just, like, forget my birthday, o sea, di familia directa que just, like, no yeah. me felicitan en mi cumpleaños, and that's it, and I'm like, okay, that's life, uh, you know, I don't care, you know, presents, uh, congratulations, like, making things special or not, sí. uh, I'm fine with it, pero al mismo tiempo I'm fine with it, porque... Si alguien, you know, in mi círculo, someone, you know, eh, hace algo, de ese tipo, everybody else is invested. So, I, I you know, it doesn't feel like, I don't feel like birthdays can get ruined, porque es la celebración de que eh, compartiste otro año. And I think that's lovely. I just, I don't know, I just like it. Entonces, I don't know, I think, I don't, I don't, I don't know. But I do agree, it's difficult to get presents for you. porque no. eres muy peculiar en lo que te gusta en el aspecto de que cuando te gusta algo te gusta y cuando no te gusta no te gusta pero no sabes de decir y explicar qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta mm. so that's difficult entonces decía que o sea you're gonna know if you like it or not pero you don't know why y, y, you, o sea entonces that's that's difficult no cuando estamos tratando de bueno I, I don't know I'm talking plural pero cuando like I at least looking for something que I want you not To know that it exists. ¿Me explico? Mm, ¿Sabes que sería padre? I can get you things that you already want. Pero sometimes we want things that, you know... You don't know that you want. You know what, what padre. Padre. Know, you know what would be padre. Padre. You know what would be padre. Ok. Si la tela... Si el beso de Klimt... You know que uno trae puesto cosas de cuadritos... Y otra trae puesta camisetas... Florecitas. Okay. If you could do like a shirt... A bottom shirt de la tela de cuadritos. Así que la misma tela impresa. Like yellow with the... Black... Uh, rectangles okay. y luego la de florecitas another o sea como que con puffy sleeves sí, aquí así, arrugadito that would be cute you want me to make you a shirt <laughs> <laughs> that's what you're saying for your es birthday si you were you were saying in like two days no, you si want, so, want me to make you, you a like shirt, things <laughs> and you don't know why and in my brain just went you know what you would like brain you, see, so, el Chile pobre Arturo, we you yeah. see, I am the asshole. It's I am a the asshole. Difficult. I'm no, no, no. sorry. <laughs> I, think, I think everybody's missing something, <laughs> but you are a little difficult to get. I'm out. sorry. Yeah, that was weird. I'm sorry. My, my brain works in mysterious <laughs> ways. No, it's a fine. A veces la, la música está demasiado alto, güey. I cannot. Think. I understand, güey. I understand. You're really listening to Taylor's version. I understand. Wait, 10 minutes on repeat. Right. i Anyway, I'm excited about Taylor's version. Estamos en el minuto 50, pero. Uh, ¿What are you the most excited about? What am I the most mm -hmm. excited about? A, aparte de all too well. Sure, I mean, a, a mí es all too well. Es que sí, es que all else, too well. You know? La verdad es que estoy muy emocionada por el, este, por el music video que va a haber. O, mm. ¿cómo es? No, no es music video. Es un short film. Short film. Porque dura 10 minutos. Because so. I'm a noisy bitch <laughs> y yo quiero saber qué pedo con el cheese me güey. Este, <laughs> eh, I'm very excited for the memes. Porque la gente ya está al, al punto del, del pedo, güey, con los memes de Jake Gyllenhaal y Taylor Swift. Que, listen, este... I wanna say not judging, but definitely judging, güey, pinche Jake Gyllenhaal. Ay, Dios. Any, li, mira, estaba yo pensando en esto el otro día. I understand, o sea, I don't know, I just think... She was very eh, young and she expected one thing... And this was a guy that was in just another state of mind that shouldn't have, like, gone, gone out without, like, such a young girl. That's that's the thing, no? Entonces, para él, el vato es de que, wait, we, like, went out for two months. You know what I mean? O sea, mm. I understand why he was a dick through it, through it all. Obviamente, the whole birthday thing and whatever it is. Expectations. Pero it was just, it was just, like, two very different state of minds. Claro. O sea, siento que when you're, cuando tú eh, want to date someone, si tienes 19, no es lo mismo que tengas 30, güey, ¿sabes? O sea, what you want at your 30s, what you want uh -huh. when you're 19. Entonces, obviamente, you know, it's a... It was just very messy. I just think pero Taylor would agree. It would be a shitty move on her part not to go to Joe's birthday party. A ver, ¿qué? Taylor, right no. now. Uh -huh. She's 30-something. ¿no? She's 32. Pero Joey's 30. Ya, yeah, pero el el punto no el punto no era que Taylor tuviera diecinueve. Uh -huh. El punto ah, es no, que no, Jake no. tuviera treinta. No, so right, my point no. is like, as a 32 year old lady, I don't think she would be like, oh yeah, fuck it, I'm gonna miss my boyfriend's birthday. No, 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 I agree. So, Te digo, he did do very Even like if she was 19 things. No, what I'm saying, like he was, he was a dick through it. But what I, what I mean is that for the start, it's like you shouldn't have gone out with a 19-year-old girl no. if you were into a different state of and mind. You're Thirty, why, why are you, you know? such a dick? Exactly. When well, I mean, I want to give him the benefit of the doubt and say that he literally forgot because it, it has happened to me. I've forgotten very important. I'm breakfast. gonna be a dick. Thirty. So. To yeah. everyone way, In honor of Jake, Taylor, and Holly, Taylor Swift. I'm gonna forget everybody's birthday this year. Fuck you, everyone! Give me all of your scarves. See? I'm taking them. Yeah, I think it's only for. It. It's the <laughs> la manera que <laughs> I a celebrar, uh, Taylor's version, way. And I'm always chilly. You, I'll give you my scarves, way. I've never used that shit. Because you're never chilly. I'm never chilly, way. So you know, fuck mm -hmm. it. Consent ah, es bueno. it's, it's important even within scarves It really is Anyway, I'm excited about that one eh, ¿Quién tiene Featurings? Ah, ¿Quieres que I mean, if you want to, pero no me acuerdo ¿Quién tiene? Creo que estaba rumoreado Adele Pero no sé si era para 1989 No, este, para Adele es extranjero. para 1989 ah, okay, okay. ¿no? ¿Red? Pero ya los anunciaron, ¿no? Ya hay tracklist I mean, Se sacó una out. vault Right? Sí. I think so Red, Taylor's Version who is featuring on Red Tegler's version? It's mm. Shiro, ah, right. Phoebe Bridges. Can I see Chris uh, Templeton? Am I missing? Is it in a uh, country? Wow, wow, wow. Yeah, okay, okay. Phoebe Bridges, nice. I'm not, or I'm they're gonna copy strike us. Pera, ah. te, Anyway, Güey, era un anuncio de ensaladas. Que pido Oh shit, oh, ok, ok. <coughs> eh, um, mm, ok, ok. Este Chris Stapleton, Ajá, uh It's -huh, Sheeran. Eh, I don't care too much about the It's Sheeran one. Just because, you know, there's already another one. <coughs> I mean, bueno. obviamente, este es el reject. Cuando se juntaron, eh, escribieron dos rolas y, you know, una se quedó que fue, eh, everything has changed. Uh, Ronan, are you ready to cry? Always, that's my. <laughs> this is me. My secret. I'm always ready to cry. but mm. Pues qué bien. Eh, I'm excited about los dos all too well. That sounds fun. You know. Oof. O sea, la escuchar eh, <sniffs> Salusita. escuchar el All Too well, short All Too Well y el long All Too Well. ¿sabes? Una disculpa Javier Ruescas que le estorbe a su libro oh, de. Shit, la... I'm so sorry. Este, um, ajá, o sea, porque en realidad, o sea, en el en Taylor's Version viene el All Too Well, que es el mismo y además uh -huh, el de diez las, los diez minutos. ¿Qué crees que va a decir? I just think it's gonna be more and more scenarios. No creo que sea, o sea, para que sea recortado, creo que mm. obviamente ella eligió the best ones. When, when you for say the best ones, o sea, do lo you mean? Pensé. The worst things that he did? No, or the no, best things? O sea, no, the, not so bad things. No, I'm not talking about things that he did. I'm talking the best parts for the storytelling of Musically, the song. okay. Uh -huh. Uh -huh. Now, my o sea, question the is. The beginning, the middle, the end. Do you That's think that in the T it's going to say that he did worse things? Uh, tal vez uh, there's a mention of the birthday there. Um, No? Mm, I don't know. Siento que como también es una rola que ella. Eh, terminó 10 años después de que le escribió, bueno, más, like, mm -hmm. 12, 13. Eh, um, I don't know, I just think she's gonna prioritize different things, ¿no? O sea, tal no. vez no le importa tanto los detalles, like, eh, de no quemar más... este güey que, like, you know, she's no, 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 Yo nada no más quiero saber qué tanto me va a proyectar, güey. Ah, bueno, te vas a proyectar en absolutamente todo lo que diga este álbum, we know this. Pero, I don't know, I just think, just because that's your superpower, you're ready for it. Well, pero... Well, well, the best way to have fun. Yeah. I, no o sé, sea, yo siento que solo va a tener más relleno en el aspecto de que más ejemplos de what they mm -hmm. went through. O sea, siento que All Too Well a mí me gusta mucho porque es una canción que eh, difícilmente se repite. Toda la letra es diferente, entonces menciona muchísimas cosas diferentes, ¿no? Entonces, literal, tienes el principio de la relación, en medio, el eh, the middle y el final. Mm -hmm. Entonces, eh, literal. Right. Eh, no, pero me refiero a los versos. Tienes el primer verso y el primer coro que es Day Falling in Love. Eh, tienes el, de, el segundo verso y el segundo coro que es ella yendo al Thanksgiving. Tienes el puente que es The Breakup. Y tienes el, el último coro que es ella diciendo güey, estoy bien, o sea, y todavía tú tienes la the scarf. You also remember it. Like I'm I'm better, but you also have it in your mind, blah blah blah. You know? O sea, that, that's what I mean con, mm -hmm. con las tres partes, bueno, cuatro si contamos el puente con the actual breakup. Entonces, siento que mmm, siento que el resto de las cosas van a ser just more examples. O sea, no no creo que sea si sí es muy parecido a su versión original. No, o sea, más cosas de así como el Thanksgiving, pues cualquier otra cosa, te digo, maybe her birthday. Tal vez hay toda una parte, todo un verso extra o a second bridge kind of thing sí. o a longer bridge. Maybe it's that. Tal vez ella sabe lo icónico que es el puente de la canción que she's gonna make a longer version That's of it great. y más y más enojada, ¿no? Well, creo que Taylor ah, es muy Ah, porque parte es explícito, ¿verdad? Sí, el álbum sí. Pero Taylor es capaz, o sea, su su, su desarrollo vocal eh, es muy capaz... Ya ves como en el puente tienes este, you know, maybe we got lost in translation y luego... And you me y le sube, ¿no? Uh -huh. La morra ya tiene un range of voice que puede o empezar más abajo y hacer tres niveles o incluso empezar donde va y hacer do dos octavas hacia arriba. O sea, para agregar algo extra of her even more angry yelling, no me refiero a palabras, sino en tono. Porque a mí uh -huh. esa es la fuerza que encuentro all too well, que el puente es ella Muy enojada, and then, en el segundo, broke me up again, it's higher, es, es ella, es imputada, ajá, entonces, like, heartbroken, porque uh -huh. es eso, está ofendida de que me vuelves a hablar para romperme, cual promesa, o sea, entonces, siento que that would be, eh, simplemente, o sea, creo que la canción simplemente va a tener más partes y más ejemplos, I would like that kind of bridge, yeah. o sea, esa, que se explore eso, creo que ella, vocalmente, ella puede hacerlo sin problema, um, entonces, a ver qué, pero sí siento que solo van a ser más ejemplos. O sea... La verdad es que la canción es tan buena y ha tenido un impacto tanto porque, obviamente, eh, you know, you know, men, mm -hmm. o sea, not only is it my superpower, pero it's Sailor's superpower to find these things that are very relatable to a lot of people porque you know, men, claro, eh, que ha totalmente superado a Jake Gyllenhaal. It's not just about him, it's about how she translated what, how she felt. To And... be honest, en mi caso. I don't think it was ever about him. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, la canción tiene tanto detalle sobre... O sea, si sí es sobre la relación y tal, pero siente tan personal de ella, de su dolor, de cómo se acuerda de, de todos... Justo eso se llama la canción, lo recuerdo todo, uh -huh. o lo recuerdo bien. Um, y, es, y puedes ver eso, que ese es el nombre de la canción, y todo lo que describes tan a detalle. O sea, toda la imagen de ella yendo al Thanksgiving y viendo las fotos que la mamá le cuenta la twin size bed o sea todas esas cosas se siente como muy más so, no sé muy yo normal. nunca lo sentí uh -huh. sobre una canción de ellos o de él siempre era como de ella yo lo, lo sentía que como un ella break up song, tenía. no neta. sí totalmente como pero totalmente pero lo que ella sintió o sea no sé siempre lo sentí como total bueno you know, siempre que contamos nuestra versión de las cosas es nuestra Claro. Y se siente tan personal, tan bonita, o sea, I love it very, very much. Uh, se siente muy catártica, o sea, te das cuenta que ella necesita decir todo esto y en el mismo, los mismos coros de la canción tienes, eh, van cambiando, como les decía, pero dice al principio, este... Uh... The magic's not here, no more. might be okay. Mm -hmm. Toda esta parte primero ella diciendo que, güey, me acuerdo y tal y no tengo cómo repararlo y después ella diciendo I might be okay, o sea, estoy bien si no lo reparamos mm -hmm. y de que, güey, ya, ya pasó. O sea, en los precoros ella va diciendo primero que lo recuerda muy bien y le duele y luego que tal vez va a estar bien y al final ya te la tienes diciendo que, güey ya no soy yo la que lo recuerda tú eres el que lo trae aquí o sea es un como camino súper catártico uh -huh. que a mí desde el o sea desde que yo la escuché a mí eso fue lo que me cautivó mucho de la canción que es una historia completa en cinco minutos y medio o seis entonces eh, el hecho de que tienes la versión de diez minutos pues es incluso más detalle de, de toda una historia y siento que si podemos o sea va a ser de los mejor Too well es de los mejores ejemplos de lo que ahora Taylor hace de una manera increíble yeah, con, con Folklore y evermore no contar mm -hmm. historias de alguien más desde all too well podemos verlo o sea te pinta absolutamente todo esa eh, muchas canciones de todo mundo pero de Taylor tienen estos momentos de que como red que dices you know loving him was blue like I never know o sea muy como ambiguo de que amarlo era así extrañarlo así bla 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 de este color color como estas imágenes que you get in songs pero all too well es una historia literal si tú lees all too well la letra de all too well estás leyendo una historia o sea parece que estás leyendo un post no no se siente como una canción entonces i think that's gonna be super Super beautiful, pero creo que ella lo va a explotar mucho el storytelling. O sea, siento que se va a concentrar en eso porque ya tiene callo de dos álbumes completos de hacerlo y ahora tiene, you know, estos, es estos la experiencia, todo, claro, la experiencia, la güey, claro. Y tiene estos, tal vez incluso lo que es el final para nosotros eh, uh -huh. queda en el medio de la canción en Everything Else is from Her Now, no de sus Old Diaries de uh -huh. la versión demo. We don't know that, and that would be super pretty. Excelente, instrucciones de cómo sanar. Give it to me, Taylor. <laughs> <laughs> Give me ten years, <laughs> and then... <laughs> we, Qué maravilla. Este, I'm very excited about we, Estoy viendo este meme que dice Sophie tratando de explicar el trauma de su gato con su familia que lo abandonó a un terapeuta. And I have an update. Mm, mm -hmm. Ok, so lo, lo último que habíamos tocado, tocado en el lado de los gatos mm -hmm. es que descubrimos que la gatita es la mamá de Yungi, Sí y que tuvo otro gato negro y que este gato negro sí lo quería y toda la cosa, ¿no? Uh -huh. Well, eh, looking through photos and things Uf, and talking okay. about it. Okay. No sé si tú te acuerdas que al inicio de la pandemia había un gatito que era de mis vecinos y que los vecinos eran foráneos y se fueron y abandonaron el gato. Sí. She is that cat. Ya, yeah, me imaginé, la verdad lo asumí porque me dijiste que el don le rentaba a foráneos. Ajá. Uh -huh. And he had like the cat around But there. But there's so many cats. I never thought ah, it was okay. the same one. Ah, okay. Y aparte como there were so many three cats. gray ones, It's, she's gray. Okay. There's so three gray ones. We have a full story about it. See, sí, now I know it really is her. Yeah. Yeah. Pero cat. who has this cat the mom, the mom cat? Just Nobody. roaming. Es que mm. roaming around, yeah. She's roaming around, okay. see. Sí. Okay. Ya 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 le dio gara a todos los gatitos. Ya todos los gatitos tienen casita nueva. That's nice. Ya, al negro sabes cómo le pusieron. Mm. Feeling. ok for them, I don't know it, pero I don't know it either, pero a lot of it sounds encouraging, güey. So... Sounds mm -hmm. encouraging. Okay. Ya, yeah, yeah. Muy bien. Bueno, pues let's get some cues. Les pedimos como específicas como about birthdays or, or stuff, pero um, we'll see what we can get here. Un regalo que les hayan dado y Esteban como mm, okay. Ninguno que me ha dado Arturo. Todos los regalos que me ha dado Arturo me <laughs> han encantado, güey. <gasps> Mi hit. Este, mi hit ah bueno el que fui yo misma a comprar ah that was mm. like mm, okay yeah de nuevo it wasn't I don't care about the gift sí. <laughs> eso es o sea we don't care bueno I don't care about the gift o sea no, I don't care you know. about the gifts either pero I like the detail no plan something whatever let's go have a cup of coffee o algo like just show me you fucking remembered way no vas a plantado otra vez you know Oh, es que otra vez really hit right Es there. que güey, es que güey, ya va a salir red güey y. I'm already feeling the sad girl out Whoa, of coming exacto güey, exacto. Ay, lol. Anyway. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm. <laughs> okay, no. Que qué bonito se te metió Thank you. Se llama drop dead breath, algo así. No me acuerdo también es de Too Faced de los Melted Matte y creo que sí te hiciste echado a perder porque me lo puse y se sentía como arenoso así de que uh, mm, yeah, mm. probably you shouldn't be wearing it right now dun, dun. I don't know, ese me lo ¿Cuál, arruiné, Tania ¿cuál sería tu regalo ideal? Arturo, is this you? <laughs> is this you your, <laughs> si te, te pudiera regalar account. algo ¿qué te gustaría que te regalara? <laughs> de las cosas que están en entrega del día siguiente en Amazon <laughs> de la siguiente lista bueno, yo prefer. <laughs> From 1 to 10, rate these presents. Lol. Uh, es egoísta enojarte porque alguien no te felicitó y sabes que tuvo el tiempo de hacerlo. I've already talked about this. Yeah. Eh, que es que a veces las personas se olvidan de nuestros cumpleaños. Oh, o nosotros so nos olvidamos del cumpleaños de alguien. Pero, güey, life is such a mess. Güey, es un pedo. Nuestro, nuestra mente, güey. O sea, there's so much going on en la vida de todos los demás que... No significa que uno no te quiere, no pensaron en ti, no tuvieron el tiempo. a I mean, yo me gusta creer, en especial si son personas que queremos y nos quieren y sabemos que es así, um, que es el, el beneficio de la duda, de decir, you know, it hurts and I, and I know porque me ha pasado a mí and it hurts and it has never been acknowledged. Pero también me ha pasado que ha forgotten. Y me duele A mí, una a mí vez que te cae pasar... el 20, you're like, ¿What the fuck? También puede pasar Pero... que dices de que, ay, lo felicito ahorita. Y se te va el pedo. O simplemente, güey, ¿cómo te acuerdas al chile? No es de que. Ya hay gente que. Dice... Antes te, te, te recordaba Facebook. Nobody uses Facebook anymore, güey. Hay gente que no se mete por semanas. No es de no, que se, eh, hay unos tipo mails de que mandándote o la chingada. Y el celular no siempre te recuerda los cumpleaños. Y cuando conoces a alguien, no es de que. Bueno, cuando cumpleaños años para de una vez grabarlo en tu like contacto. Sí, no I o sea, Necesito think... ver de qué. A tweet o a Facebook story o algo para decir, like ah, oh, uh, yes. Listen, yo no creo que sea egoísta to feel hurt o to mm -hmm. feel bad. No, that, like you're entitled to feel bad. Claro. You're right. Sin embargo, ay, oh, man. La vida de todos. es socha mess Also. This is talking about people De que Your life, friends Y lo que sea We're not talking about Your boyfriend Or de que Something like Ah, no, like bueno that. Si pensamos o sea, algo súper, súper Tu super marido directo. O una cosa así Pues uh, es uh, que it, I guess es, Creo but... que sí debería recordar Tu cumpleaños Sí, pero uh, Bueno, es que la pregunta dice ¿Por qué alguien no te felicitó? Ah, sí, so, sí. someone mm, No Solo, I, I don't wanna No quiero que la gente piense Que that's the same opinion As if, like Your husband forgets no, your birthday. Claro. That's that's hurts a little bit claro, more. Claro, este, pero sí, sí, estamos pensando en alguien que no vive contigo, mm -hmm, que random. no ves, que a no friend has visto en like, like two months. Sí, mira, you listen. Know? Yo la verdad es que quería, quería decirle de que a pico y así de que hey, I miss you. Are you gonna be around for my birthday or something? And then I was like, wait, when was their birthday? Did yeah. I did I say happy birthday? It's pico gonna... Pico también es de noviembre o no? I don't know. I don't ah, remember. Okay. No sé si es de, según yo es de octubre, ¿De octubre? como de Halloween. Mm, and yeah. I don't remember si if I had ha happy birthday. Y digo de que, wait, if I ask, him, if I tell him I miss him and I want to see him for my birthday, it's gonna be rude porque I didn't no happy birthday to him. And I'm like, but I love him. Entendible. Sí. O sea, es eso. I, I, I listen. I just think. I don't think listen, I think so pico. It. Happy birthday. <laughs> I'm sorry, I forgot your birthday. I celebrate you every every day of my life, okay. Unless todavía no ha sido tu cumpleaños. En todo caso. I, I mean, forget. technically, his <laughs> second no That's putting true. It out there. That is true. That's nice. <laughs> uh, let's see. Much about presents, guys. Yeah. I don't remember most of my presents. I really don't either. I mean, they've all been nice. Thank yeah. you, everyone who has ever given me yeah. a present. I'm a hoarder, so I have them all in my home. <laughs> that is true. Ahora, um, claro que no, olvídalo. Alguien, oh. alguien, no, no quiero. No, no, no está bien, no lo hagas. Don't le, do it. le voy a tomar, nada más <laughs> para que lo hagas ahorita. ahorita. Oh okay. shit, I saw my name. Sí, <laughs> por eso. Anyway. Ah, ya lo vi. <laughs> like, no, we don't want no, that. No, 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 no. Okay. Ideal birthday cake. Mm. Buttercream. El betún. Sí. ¿Y el, ¿Y el pan? I don't care too much. ¿El I raraño? like butter. I don't care too much. I like buttercream. ¿El color? Uh, uh. ¿El dibujo? Ah, bueno, los colores no me gustan los pasteles muy saturados, me dan un poco de me gusta que sean mm. más en los lados claritos, pero eh, I don't care. Mm. Pero I like buttercream. I like y más porque cuando la pones en el refri, uf, You no. Know? A mí me gusta cuando son de chocolate y traen de quefresas y cosas así. Yeah. O I like ice cream cake. Mm -hmm. O uh, I, I don't really care too much about cake. I like people eating Quit cake with the cake. cake. <laughs> Entendible, sí. Sí. Muy bien. Maybe some milk porque a veces it's too sweet. You do like uh, milk with, with cake. You know, es que sometimes you know like, like a seven-year-old, you know. <laughs> a veces hasta agua cuando it's too sweet oh shit este ya yeah. I like water it's nice yeah stay hydrated stay just to hydrated. outlive your enemies <laughs> okay mi choco yes mi choco mi choco velitas de número o de palito de palito oh I sí I love those o también hay unas que son así ah claro twirled que están yeah. así con troscaditos that's nice yeah I agree. Mm. Mucha gente pregunta que si estamos listas para el tail, um, Red tailors version. Yeah, I'm excited. <gasps> Alguien va a tener un bebé. Sugerencias de nombres. <gasps> Fátima. <gasps> Fátima. Name it after us, after both of us. Both of us. You can call her if you would like. I will give you the grant of it. O le puedes decir. Um, a mí no me gusta que red, me I digan guess. Fat sure. ni Fati. Mm. A mi, a Kyle like le encanta decirme fatty. Fatty. That's the reason why I don't like it, because yeah. it sounds like you're calling me fat. Yeah, but no, she does it 100% of purpose. Les dice porque les dice la, Digo, it's a fucking joke. I am not fat, pero. Uh, even if I were, like, it's a joke. Pero, eh, for so por las gorditas, I'm like to eat, eat. les dice fatty a ella. Tus cabas que, vez que dice que las fatty voltea conmigo y me dice fatty. Yeah, okay, sure. Este... No, no es cierto, ponle como tú quieras, pero. Um, Honestamente, I mean, ¿tú you did ask one for one suggestions. Yeah, a <laughs> And we're not gonna emma this, you know? I mean, unless. unless. No, you know, um, que, Mon que Rachel va a tener a la bebé y Monica no le quiere decir cómo le va a decir. Ay, porque claramente. se lo va a querer robar y le dice que bueno, le quiero poner emma. Si un día tengo una hija, quiero que se llame emma y Rachel. Y se lo roba, güey. Mm. Pues digo, we're not gonna emma this. No, que tenga un nombre para niños, Tengo nombres para los perros. Yo me acuerdo que cuando estaba chipita mm. tenía nombres de era un nombre como de mujer, pero si lo cortabas era nombre de niño. Mm. So I was like, in case they wanna like have a man sounding name, puede, se podía llamar Jacqueline, pero le dicen Jack. O podía llamarse no me como chingada y le dicen tal. No, right. no me acuerdo otro nombre. Sí. Thanks. Y luego cuando empecé a andar con Arturo, Arturo was like, wouldn't it be fun? Si al de que if we ever have a daughter. We will name her Amber porque es tu piedra favorita y me gusta mucho la Vicos Chiapas. and I'm like, listen, bitch. Are you gonna get pregnant? Are you the one who's gonna push her all over her vagina? Then shut the fuck up. Me dice, qué tal Jade? Y yo, güey, yo tenía una bra que se llamaba Jade. Jade, that's nice. ¿Viste el tweet de del hijo de Yuya o la hija, o el hijo, no sé, el hijo de Yuya y el hijo de alguien más? que decía de que tal y tal, los nombres, no sé cómo se llaman, tal y tal. Uno es Mar, pero no sé cuál. Mar y tal. Nombres, este, gender neutral, ¿no? Para ponerle a tu, a tu hija y tal, que están... Claro, uh, el mar y la mar. Right. Y lo, lo comparte a la y te dice... Ustedes, como bateando cuando siempre, le, cuando... You can always go as Guadalupe, you know, like, you know what Güey, uh, te dije que tuvo un bebé en Star of the Valley y le pusieron no. le pusieron lupito lupillo no me acuerdo okay, cómo okay. se llama y estaba como oh that's a, such a cute name porque así se llama mi papá mi papá his middle name is Guadalupe uh -huh. because he was like a, a difficult pregnancy mi, mi abuela que en paz descanse fue a la basílica y se ofreció ante There la, la a virgen por favor yes, y course. así no uh -huh. entonces eh, ya se va a acabar el stream y me marca Arturo y le conté y le dije ah finally my baby's here güey my oh, baby has arrived ay cómo le pusieron lupillo Que tan feo. And I'm like That's my dad's name I'm oh. calling him right now To tell him No, no, Estoy si jugando, estoy si jugando How dare you How dare you How dare you do this to me? Listen dad? I really I really wanna help this guy <laughs> I really wanna help this guy Pero no se deja, wey, wey. No se deja que No se deja, wey <laughs> Chinga madre wey, Que risa por la Ay, Dios I have a good one Pero I'm not gonna Emma this Ahorita te digo uno Que I think works really well Yeah. <laughs> de hecho eh, de hecho estoy yo emma Inc., porque me lo dijo mi hermana and I was like that's a good one pero bueno anyway pues yo creo que podemos terminar el episodio aquí te voy a decir por qué porque yo tengo que editar y subirlo no puede ser <laughs> este pero it's very lovely I always love catching up igual nosotros mañana grabamos episodios um, again y entonces por eso mejor terminamos ahora because we will be talking a lot tomorrow porque tenemos que grabar dos mm -hmm. um, pero sí it was very nice happy birthday happy birthday and I happy birthday we, we, we will see, we see each other, other in our birthdays pero mañana birthday. pasado entonces, o sea, mañana pasado y pasado excelente nice good week mm -hmm. good week yep muy bien, pues muchas gracias por venir, recuerden que aquí se terminó el video, pero nosotros nos vemos A en link. los comentarios de allá abajo, o si no, en nuestras redes sociales que son arroba elspanglishpod, we are on Instagram, Twitter, and TikTok. A huevos, sí cierto. Este, guys, este, I have been known to post one or two cringy TikToks, and I will post them again. I think, <laughs> again, el mismo. Again. En el mismo <laughs> way. Just so you can get accustomed to it, este si le sale uno like just give a good comment porque I would be so sad si llega al lado malo de TikTok y empiezan a decirme cosas güey este subir TikTok de lo de eh, punto Valle no ah right mm -hmm este y puse de que el coro de la iglesia y tu tía, y había alguien en los comentarios de que estás en el grupo de Whatsapp de mi familia conoces a mi tía, like uf. no sabía si lo decía jugando o no, y yo que please please be joking I don't wanna have problems with your family but I, I am mean, Indigo Montoya no, no es cierto no, oh shit Anyway. Anyway, muchas gracias por venir. Este, también estamos en nuestro correo electrónico que es elspanglishpot.com. Ahí pueden mandar todos sus chismecitos. Y también para estar al pendiente, pues ya saben, en el Twitter, ahí estamos. Usualmente, si pedimos chismes de algún tema en específico, ahí les voy a avisar para que lo suban, ya sea al Discord o los manden al correo. Este, a veces prefiero este uno u otro porque estoy borrando mails porque ya no tengo espacio. We do need to pay for that more. 36 pesos. Yeah, anyway. Este, muchas gracias por venir I hope you have a lovely time yes. uh, happy Taylor's version week sí, uh, for everybody it was your weekend digo your weekend no your birthday, your birthday this, week. this week I'm trying to do it for you wait for everybody it was your birthday this week happy birthday y, and but, and if you haven't if, it, es, if it's gonna be your birthday or something like that like us keep Woo! having birthday keep having birthday everyone bye, bye. bye.